Hay información especial en este momento y es que ya se alistan las madres, los jóvenes en el departamento de Casanare, especialmente en el municipio de Yopal, porque se habla de Jóvenes en Acción, que es difícil que se den apertura, que se hagan estas solicitudes, pues ya las hay. Carlos, ¿qué se sabe? ¿Quiénes pueden participar en Jóvenes en Acción? Bueno, Carlos, parece ser que tenemos problemas con la conexión. Ya, Marta. Ya, Marta, pues en este momento tenemos en línea a nosotros a la doctora Lorena Pacheco, quien es la referente de programas nacionales de la alcaldía de Yopal Casanare, y pues nos va a hablar de algo muy importante para la comunidad, y es el tema de Jóvenes en Acción. Doctora Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Carlos, por el espacio. Doctora Lorena, ¿de qué se trata el programa Jóvenes en Acción y cuáles son las buenas noticias que hay para Yopal? Muchas gracias. Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional con prosperidad social y se trata de unos beneficios para los chicos que están estudiando en el SENA o en una universidad pública. Son transferencias monetarias condicionadas para la ayuda de la educación superior de los jóvenes en Yopal Casanare, en todo el departamento de Casanare y del país. En este momento, ¿cómo puede una persona vincularse, un joven, a este programa? Claro que sí. Bueno, quería contarle primero cuáles son los requisitos. Los requisitos para pertenecer al programa de Jóvenes en Acción es que deben estar entre los 14 y los 28 años, no contar con un título profesional, estar estudiando en una universidad pública y haber terminado el bachillerato. Es decir, los documentos que se necesitan subir para completar un preregistro son diploma de bachiller y cédula de ciudadanía empleada 150, o si son menores de edad, la tarjeta de identidad. Deben estar deben estar casados en alguna de las siguientes bases de datos, como son la del SISBEN, la de Registro Único de Víctimas en Condición de Desplazamiento, haber pertenecido al programa Familias en Acción, o puede estar en Familias en Acción también. También estar en alguna de las listas censales del ICBF. Hay chicos que por restablecimiento de derechos se encuentran en el ICBF, ellos también aplican para ser parte del programa Jóvenes en Acción o estar incluidos en la base de datos de reunidos. Esos son los requisitos. ¿Cómo hacen para inscribirse? Pueden acercarse a la oficina del enlace municipal que tenemos ahí en la alcaldía. Bueno, en este momento, ¿el cupo para cuántos jóvenes es? ¿Cómo es la oportunidad que tienen ellos? O sea, ¿es un cupo limitado? ¿Quién los escoge? ¿Ustedes los escoge el Gobierno Nacional? ¿Cómo es ese procedimiento? El cupo, sí señora, el cupo lo determina el nivel nacional, tiene en estos momentos cupos vigentes. Es decir, a medida que se van inscribiendo los chicos, van copando los cupos. Sí. El irse a inscribir, el irse a preregistrar, no quiere decir que el joven vaya a ser beneficiario de una vez, porque ellos tienen que cumplir con un requisito. Si están estudiando en el SENA tiene que reportar a Prosperidad Social la vigencia del joven en el estudio, es decir, que tiene que estar cumpliendo con su ciclo normal académico. Igualmente pasa en la universidad, ellos tienen que reportar la matrícula, en la universidad también tienen que contar con un promedio, no se pueden bajar de ese promedio porque el chico deja de recibir el incentivo. Es decir, los cupos se van copando hasta que el gobierno diga ya que ya se coparon. Ah, o sea, es el gobierno nacional. Para Casanare, ¿es lo mismo hay un límite, 20, 50, 100 cupos? No, señora, nosotros ahorita estamos inscribiendo todo el tiempo a los chicos en Jóvenes en Acción. Ellos verifican si cumplen con el requisito y quedan incluidos. Bueno, en el semestre del 2020, en el primer semestre, ya llevamos más de 900 inscritos, ya 300 personas más o menos tienen el incentivo. Sí. Y ya van a empezar a cobrar para este cuarto pago. Para Yopal, en estos momentos,
Sí. Tenemos incentivos programados de 22 pagos para este cuarto pago. Ya vamos en un avance de entrega del 18% porque hasta ahora iniciaron los pagos. ¿En dónde queda la oficina de Jóvenes en Acción? ¿Qué documento debe llevar el joven que está interesado en preinscribirse? El joven que esté interesado para preinscribirse puede acercarse a la oficina del enlace municipal que queda a un costado de la alcaldía, en una casa blanca de la esquina. Esa es la oficina, es transversal 16, es que no tengo presente bien la dirección de esa oficina, pero es la que queda a un costado de la alcaldía. De la alcaldía. La Casa Blanca. Sí. No tienen que llevar ningún tipo de documento. Los estamos inscribiendo. Bueno, perdimos comunicación. De lunes a viernes, de 8 a 12 del día, por pandemias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ay, ya. Les decía que es la Casa Blanca que queda a un costado de la alcaldía, en la esquina. Sí. De lunes a viernes, de 8 a 12 del día. No me tienen que llevar ningún tipo de documentación, es decir, a la oficina no llevan ningún tipo de documentación. Simplemente ellos van y nos suministran sus datos, como son su dirección, teléfono, nos dan su correo electrónico, sus nombres completos, todos los datos personales del joven, ellos nos los suministran. Nosotros hacemos el preregistro. En el momento que se haga el preregistro, les va a llegar un enlace a cada joven a su correo electrónico. Ellos deben ingresar y completar su preregistro, es decir, se les asigna un usuario y contraseña y ellos completan el preregistro subiendo sus documentos, que son solamente copia de su diploma de bachiller y copia de su documento de identidad ampliada al 150, son archivos en PDF por separados y completan su preregistro. ¿En cuánto tiempo más o menos le están diciendo a un joven si pasó o no pasó ese preregistro para poder registrarse realmente? Claro que sí. Para cuando ellos se inscriben, les voy a explicar, por ejemplo, para el primer semestre, los chicos que se inscriben, pero en el primer semestre, junio del 2020, ya empezaron a recibir pagos. Para el cuarto pago que se está pagando en estos momentos, ellos ya son beneficiarios. ¿Cómo se sabe que son beneficiarios? Porque les llega un correo electrónico. ¿Y cómo se sabe que queda, la inscripción queda correctamente? Cuando Prosperidad Social corrobora que los documentos hayan sido cargados correctamente y cuando llegue a Prosperidad Social el reporte de matrícula y de estado activo en las carreras, en las universidades públicas o en el SENA. Ya. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Ya 900 preinscritos, 300 de ellos ya pasaron ese filtro. En este momento ya se están a puertas de recibir este incentivo, el cuarto pago para esta vigencia. Y nos dicen, aquí nos ayudan. La dirección es calle 15 con carrera 15. Allí es. Calle 15 con carrera 15, sí. Sí, allí. Era como transversal. Sí, aquí nos están ayudando sobre esta oficina donde pueden los jóvenes interesados ir hoy de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Ahorita por pandemia solamente lo estamos haciendo de 8 a 12 porque tenemos turnos de trabajo. Ya. Entonces trabajamos unas personas en la mañana y otras en la tarde. Entonces solamente estamos haciendo las preinscripciones en la mañana. Pero quería contarles que para Casanare ya son 1.322 beneficiarios que tiene el programa en este momento. Entre enero y junio de este año ya 333 se sumaron al programa para completar 1.322 beneficiarios, porque antes contábamos solamente con 945 beneficiarios. No tengo el dato exacto de los beneficiarios en este momento, pero creo que son 300. Me preguntan aquí otro jovencito, me dice, ¿y cuánto es el monto o el beneficio que reciben los jóvenes? Claro que sí, nos falta hablar de eso. Bueno, el beneficio que reciben por reporte de matrícula son 400.000 pesos y ahorita por pandemia el gobierno nacional les está haciendo un giro extraordinario de 356.000 pesos. Es decir, que el aproximadamente, que es 2 meses, recibe 756 mil pesos.
Permítame, y cuando, por ejemplo, la matrícula para ellos es económica, 200 mil pesos, entonces ahí, ¿cómo se hace ese cruce de información? El programa de Jóvenes en Acción es precisamente para eso, para ayudar al sostenimiento del joven, porque muchos chicos de aquí de Casanare estudian es en otras ciudades, entonces ese es la ayuda que el gobierno presta para sostenimiento de la persona, del joven, en otras ciudades. No en otras ciudades, también aquí en Yopal Casanare, es como la ayuda que el gobierno les ofrece a estos chicos que están estudiando para su pregrado. No, lo que ellos paguen de matrícula en cada universidad. O sea, ¿es lo que el joven paga en la matrícula? No, señora. El joven, en una universidad pública, los costos de matrícula, me imagino que estarán en un salario mínimo o algo así. Y en el SENA, pues, no tiene ningún costo. Esto es como parecido al programa de familia de acción, sino que pues ellos reciben un poquito más por el tema de sostenerse, es decir, el tema, ellos los gastan, por decir, en arriendos, transportes, pasajes, copias y todo lo que tienen que entregar de trabajos y demás que les toca en las universidades y en el SENA. Doctora, gracias por estar en Contacto Noticias, por esta información tan importante. Donde ya más de 1.200 jóvenes, pues son beneficiarios de este programa, tanto estudiantes para el SENA como universidades públicas, donde han demostrado que realmente tienen el puntaje, lo necesitan, tienen los documentos y han sido muy juiciosos. Doctora Lorena Pacheco, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Siempre ahí en la oficina estamos para servirles. Muchas gracias. Lorena Pacheco, y es el enlace municipal del Programa Nacional de Jóvenes en Acción para la localidad de Yopal. 6:33 PM.